Hola, bueno, mi nombre es Montserrat Aguilar Álvarez, soy de Querétaro, de toda la vida, y estudio biotecnología y parte de las decisiones y situaciones que me llevaron a elegir mi carrera fue que desde chiquita me enseñaron qué era el cambio climático y cómo nos afecta realmente a todos. Y realmente por eso también me llevó a reciclar desde muy pequeña. Okay, ¿qué sabes de los cambios de cómo maneja el gobierno el reciclaje en la ciudad o en el municipio de Querétaro, por lo menos, de los cambios que hubo como en 2016? Ah, pues sé que antes el reciclaje pasaba a mi casa y actualmente creo que cambiaron de gobierno o algo así y el gobierno decidió que ya no quería pasar por el reciclaje porque reciclar no sé si no es importante para ellos, no lo sé. Y según yo lo que implementaron, o lo que he visto que han implementado los últimos años, es que en parques públicos ponen botes grandes para reciclar, pero realmente nadie los usa. Okay, ¿y cuál es tu experiencia personal con eso? O sea, con ese cambio y qué haces ahorita para seguir reciclando, porque es algo que te sigue interesando. Sí, antes hay súpers que tienen afuera casetas para reciclar, pero solo reciclan plástico. Y luego me percaté que usaba mucho menos plástico que otros materiales como metales y todo eso. Y decidí llevarlos, ahora los llevo al centro de acopio de Juriquilla, que queda al otro lado de la ciudad de mi casa. Entonces, pues ahora en vez de sacarla cómodamente de la puerta de mi casa, tengo que ir hasta Juriquilla a llevar el reciclaje. Pero es algo que no planeo dejar de hacer, entonces pues supongo que vale la pena. ¿Conoces gente que antes reciclaba y que dejó de hacerlo por este cambio? Ah, pues a mis vecinos realmente no los conozco muy bien, pero sé que se sacaban la basura los días que pasaba el reciclaje, porque nos daban bolsas de colores diferentes, entonces pues las veías cuando pasabas, ¿no? Okay. Pues supongo que ya no lo hacen porque sacan mucha basura. Realmente no les he preguntado, pero supongo que ya no lo hacen. ¿Y tú conoces, o sea, me dijiste que vas al centro de acopio en Jurica o Juriquilla? ¿Conoces algún otro centro de acopio o sabes si hay otros en Querétaro? De hecho, el otro día fui a HB de El Refugio, iba a aparecer el anuncio, pero afuera tienen como diferentes botes para hacer lo de la separación, pero realmente el centro de acopio como tal, uno que está en Avenida 5 de Febrero, como del otro lado, o sea, como si fueras hacia rumbo al Hospital Ángeles, del otro lado, hay una que te acepta, pero es más de papel, cartón y así, pero literal llegan camiones con toneladas y tú puedes ir y de hecho es el único lugar que te paga por tu reciclaje. Si tú vas con tus montones de cuadernos que ya no ocupas o tus apuntes, si los llevas te los pesan y te dan dinero por haber reciclado. Okay. ¿Y qué otras experiencias me puedes platicar de reciclaje? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿O cómo, o sea, en dónde aprendiste o cómo los paras todo? ¿Cuál es tu experiencia? Pues de aprender tal cual a reciclar, supongo que fue en una campaña de la escuela en primaria, realmente, porque literal pusieron botes de miles de colores y te ganabas recreo o algo así de que si reciclabas. Entonces, pues, obviamente eso te incentiva a reciclar, ¿no? Cuando eres chiquito. Y ya cuando dejaron de poner esto, como que en mi casa nos desacostumbramos a reciclar un tiempo y cuando lo volví a hacer, bueno, a mi familia en lo personal le chocaba, bueno, a mi mamá, de que me decía que tenía, bueno, me sigue diciendo, que tengo pura basura y que parece que vivo entre la basura o lo que sea. Pero poco a poco como que ya lo fue aceptando, porque yo tenía que buscar la basura, o sea, que yo tenía que regañar a la gente para que no lanzara sus botellas de que al bote, o si encontraba una, de que le gritaba de que a toda mi casa, ¿qué deja esta basura aquí? Y iba a caer, o sea, los hacía que la sacaran de la basura, porque pues no iba ahí, iba en reciclaje. Y ya como que ya aprendieron con todos mis regaños, y también regaño a mis cuñados, pues si tienen la duda, a cualquier persona que venga a mi casa tiene que reciclar. Y pues ya como que poco a poco todos los que vienen a mi casa ya saben que tienen que dejar, o sea, en el lavamanos, bueno, el lavadero de ropa y así dejan las cosas que se van a reciclar y ya después yo las enjuago, por ejemplo, los Tetra Paks los abro, los enjuago para que no se eche a perder la leche que como el sobra ahí y no lo puedan reciclar. Y ya, de que lo separo en cajas de cartón y me lo llevo. Y bueno, me dijiste que hubo un tiempo en el que dejaron de reciclar y luego volvieron a empezar. ¿Por qué tú volviste a empezar con eso o retomaste esto de reciclar?
Principalmente por todos los movimientos como el de Greta Thunberg, del cambio climático, pues la verdad como que me hicieron darme cuenta que pues realmente sí importaba mucho. O lo que yo hacía luego era como, pues relleno mi botella de, no sé, de agua, lo que sea. Y luego me puse a pensar e investigar y me di cuenta que incluso si reciclas el plástico, por ejemplo, solo lo puedes reciclar 6 veces. Entonces dije como, bien padre, me veo de que yo siendo disque ambientalista, bueno, o sea, según yo, en cierta parte soy un poquito ambientalista y no, o sea, no soy capaz de reciclar mi basura, que realmente es muy fácil. Entonces dije, qué vergüenza andar contaminando el mundo. Y también porque en mi casa empezamos a sacar, no, de verdad era horrible, como un montón de bolsas negras, era como 2 bolsas negras y pasa como 3 veces a la semana. Entonces imagínate, era muchísima basura. Y la mayoría es como, o sea, el suavitel, que es como de este tamaño, bueno, como a la mitad de la bolsa. Entonces, pues, claro, si te puedes ahorrar, a lo largo te ahorras muchísimas cosas. Entonces, dije, no, me choca ver millones de basura, o sea, bolsitas allá afuera de mi casa, entonces, también. Ok. Y por último, tú, me podrías decir como una solución que se te ocurra ahorita de qué podrías hacer o qué podríamos hacer para que fuera más fácil ir a los centros de acopio o que la gente empiece a ir más o encontrar alguna forma de que sea más fácil acceder a la parte de reciclaje. Pues, bueno, claramente mi colonia eso no hacen, pero yo he visto que en algunas colonias, por ejemplo, el campanario, yo sé que a todos los colonos les dieron su botecito naranja y de que los viernes, creo, no sé, la verdad no sé qué día pasa, pero de que tú lo enjuagas y ya de que te enseñan, literalmente te mandan una guía de que tienes que lavarlo así o tienes que quitarle tal etiqueta para que se pueda reciclar. Porque por lo mismo que es una colonia muy grande, pues es como que te vas a poner a quitarle la etiqueta todo ya cuando te lo den. Y se los dejan si no lo reciclas correctamente. Entonces siento que esa parte también está bien porque te enseñan como cómo no hacerlo para que a la siguiente vez que lo saques, de que puedas hacerlo como correctamente. Y yo sé que no existe ambientalista perfecto ni nada, pero pues hacerlo un poco mejor, ¿no? Y siento que podrían implementar eso, al menos en las colonias privadas o las cerradas, que, no sé, tú pases a la caseta o lo que sea y dejes tu reciclaje de que, no sé, un día a la semana y al día siguiente pase, no sé, cualquier, o que se lo lleven, o no sé, cualquier tipo de persona que se lo lleve, y pues es mucho más fácil. Porque si alguien no tiene realmente la convicción, no va a ir de centro sur hasta Juriquilla para reciclar. No hay manera. ¿Y qué otra cosa? Pues siento que está muy bien esto de los supermercados, porque, te digo, Superama lo tienen, pero solo para plásticos y latas, porque es de 100, entonces pues, sí se lleva todo ese reciclaje. Y pero en HEB sí lo pusieron, es que justo fui la semana pasada, perdón por mi ejemplo, que ponen todo afuera. Entonces, realmente es muy fácil, al menos las personas que siguen yendo al súper en esta pandemia, el dejarlo ahí. Porque dices, voy por, no sé, latas de cerveza y justo iba a comprar unas, dejar las que ya tenías y ya te las llevas. Entonces, siento que es una buena opción. Ok. Pues, muchas gracias por tu tiempo. De nada, cuando gustes.